Todos, gracias por acompañarnos. Bien, he traído unas imágenes porque yo creo que las imágenes siempre redondean la pasión que hay detrás de unas palabras. Pero había un hándicap mucho más terrible en nuestra vida, porque claro, desde la mesa del restaurante se veía el mar. Y la nuestra era un trabajo principalmente cárnico. Nosotros en la tienda sacrificábamos cordero, ternera y cerdo, principalmente cárnico. No trabajábamos ningún pescado, solo bacalao y calamar. Y desde la mesa se veía el mar. Nadie mira mal a nadie. Están las salas llenas de jóvenes que naturalmente ahorran para conocer qué pasa, porque van a dedicarle su vida. Y esto a mí me parece fantástico. Crear ya obras pictóricas, de aristas tan matemáticas como la obra de Mondrian. Para ello hemos debido crear unos moldes con láser para poder hacer esas aristas tan rectas. A nuestro cliente y servirle como si fuera un jamón chino. 27 años en San Pol de Mar. 27 años en San Pol de Mar. 11 años en la ciudad de Tokio. 11 años en la ciudad de Tokio. Y casi 6 años en Barcelona. Y casi 6 años en la ciudad de Barcelona. Muchas gracias por su atención.